Cada fallo que yo cometa, cada fallo, cada fallo que tú cometas, rodeados de bots perfectos, caras moldeadas por inteligencia artificial, cuerpos maravillosamente torneados por esos bits de inteligencia, nos van a hacer cada fallo más individuales y por tanto más humanos. Así que hago una llamada a favor del fallo. Ser feo, ser imperfecto, cometer errores, se va a convertir, se va a convertir en la única forma de demostrar que no eres un robot programado para hablar. Así que yo preveo que la gente va a apostar. Pronto por aquello que es auténtico, por lo que es manual, por lo que está hecho a mano, por lo que de verdad tiene un humano detrás, o mejor, delante, ¿no? Porque muchas veces se va a ocultar humanos detrás de estas inteligencias. Pero sin embargo, cuando vean a través de ese aparato algo que falla, lo más probable es que sea humano. Y si es feo, muy feo como un servidor, pues probablemente sea muy humano.